tanto nos queremos. ¿Por qué y para qué? ¿Para qué sufrir así? Si tú sabes que te quiero y yo sé que tú me quieres, ¿para qué tanto sufrir? Si tú sabes que te quiero y yo sé que tú me quieres, tratemos de ser feliz. Tenemos que ocultar, ¿por qué y para qué? Si este amor es de verdad, ¿por qué y para qué? Si nos vamos a casar, si este amor es verdadero, Dios sabe que nos queremos, que lo sepa tus papás. Si este amor es verdadero, Dios sabe que nos queremos, nuestro amor es bendecirá. Tenemos que ocultar, ¿por qué y para qué? Si este amor es de verdad, ¿por qué y para qué? Si nos vamos a casar, si este amor es verdadero, Dios sabe que nos queremos, que lo sepa tu papá. Si este amor es verdadero, Dios sabe que nos queremos, nuestro amor bendecirá. Aquí entre nosotros le estamos dando la bienvenida a nuestro amigo Fernando Banda, que pues aquí anda en turista experimentando aquí en el valle, conociendo de la comida de aquí, me imagino. Yo, Mr. Banda, ¿cómo se siente? ¿Qué tal, Julián? Pues aquí nada, muchas gracias. Sí, andamos aquí en el valle de vacaciones, vine a una fiesta y me quedé y creo que ya llevo un buen rato. Pero bueno, aquí andamos, ya quería venir a tu programa desde hace mucho tiempo. Lo veía por ahí, veía fotos, videos y todo este asunto, ¿no? Siempre tenía la duda de cómo estaba el set. Me lo enseñaste, ¿no? Hace una semana. Y me encanta, está bien padre. Y bueno, ahí está mi amigo Gustavo de Los Duendes. Y los compañeros actores por allá, Inés y Mayito. Un aplauso para mis amigos. Y bueno, ya me llevo dos cheves, entonces no sé qué vaya a decir ahorita. Pero bien, aquí andamos, nada, paseando, visitando a los amigos. Oh, sí, allí en las cámaras. Y nada, Julián, aquí andamos, felices. Qué bueno, qué bueno. Vamos a darle un poquito de promoción porque pues, se le van a acabar las vacaciones y parece que tiene que presentarse en el nuevo set. El señor Banda, para los que no saben, él sale en la serie Oh my God. El Señor de los Cielos en Netflix y Telemundo, ¿correcto? Así es. So, pa que busquen en la serie, ¿verdad? Para que lo busquen al señor Banda. Platíquenos un poquito de la serie. Sí, ahí andamos en El Señor de los Cielos interpretando al Vitaminas. Entonces, pues nada, entre otros proyectos, también con el abogado Mario Dávila, que es aquí del Valle y de Dallas. Hicimos un cortometraje en Zacatecas en este año, muy padre, con un repartazo con Hugo Stiglitz, Memo Quintanilla y otros, ¿no? Valentín Trujillo, en fin, ahí anduvimos haciendo cosas en Zacatecas con Mario Dávila, con el abogado. Y proyectos, pues
acabo de hacer otro por ahí con Joaquín Cosío, en fin, unas cositas que andan ahí que van a salir no sé dónde ni cuándo. Pero viene algo padre, del cual no puedo hablar mucho, Julián. Pero pues esperen cosas padrísimas todos para el próximo año, con botas y sombrero. Bueno, man. Muchas gracias, Mr. Banda, por venir aquí a visitarnos, la confianza de venir a presentarse aquí con nosotros. Y a lo mejor no esperaba que lo pasara para acá, pero aquí estaba y pues teníamos que platicar algo. Bienvenido y bueno, aquí entre nosotros, Fernando Banda. No sé, me trajo aquí. Me dijo que su locación está aquí, no sé. ¿Sabes qué? Me voy a quedar aquí a esperar porque no veo su carro en ninguna parte. No entiendo. Mira, ahorita te hablo. Bye. Se me arrimó una morena que estaba re de tres piedras. Me dijo que se le ofrece, puede pedir lo que quiera. Señor, yo estoy para servirle, aquí yo soy la mesera.
nomás mire aquella prieta y se me olvidaron los tacos. Le dije traiga cerveza, de pollo sirva los platos y usted se sienta conmigo a divertirnos un rato. Le pregunté, ¿eres casada? Me contestó, vivo sola. Pero antes de que le siga, ponga a tocar la pianola. Nomás le pones un peso, porque esa no toca sola. Ya cuando se hizo de noche, le dije a qué hora nos vamos. Me dijo, no, chiquitito, en eso sí no quedamos. Pero si traes dolaritos, hasta una polca bailamos. No sé ni cuántas tomamos, yo y mi amiga la mesera. El cuento que hasta bailamos a punto de borrachera. Bailamos la cucaracha y creo que hasta la rielera. So, were you going on a date with me? In your dreams. You're never going to believe this, but you know the girl Alessandra, the one I've been talking about this whole time? Yeah. Yeah? Okay, well, these past few weeks I've been having dreams where me and her would be going on dates, and just recently she confirmed that it's, you know, it's real. What? Yeah, I know. It's crazy. I had a really great time last night. I like the dates we have in my dreams, but I want more. The real deal. Hay una bonita canción ranchera también del Tendal de la Carreta. Hay para toda la raza de por allá de Linares, la Petaca, el Cerro Prieto, todos esos rumbos. También para Nuevo Laredo, que ahí hemos estado varias veces. Un saludo también para China Nuevo León, General Bravo, y para un amigo que nos, también estuvimos el sábado con él ahí, para Nicho y Alonso Moreno. Un saludo para todos ellos de ahí. También especialmente para mi esposa y todos mis hijos. Para un compadre y un vecino, Natalio, se me olvidó el Natalio, Villarreal, ya se me andaba olvidando el apellido.
alza esos ojos y mírame. Las lágrimas que derramo, para que sepas que te amo. Ya no me niegues tu amor. Si por pobre me desprecias, no hay cariño para mí. Dale tu amor aunque quiera, no hagas recuerdo de mí. Quisiera estarte mirando los 30 días del mes, 7 días a la semana y un besito en cada vez. Ya sabías que era borracho, jugador en el billar. Ya sabías todo mi vicio, que remedias con llorar. Ya me despido con sentimiento y dolor. Voy a darle vuelta al mundo para vacilar con mi amor. Cucu, cucu, cumbia.
nacido en estos lugares, que se llama la muñeca y ha ganado liberales, que viene de buenas crías y de buenos sementales. No es una yegua cualquiera de la que yo estoy hablando. Parece que iba volando, le ganó en 300 yardas al machete y al tejano. Por la yegua doy la vida, así lo dice Rubén, y eso es muy cierto, señores. Que quiera, porque mi bolsa no llora.